la batalla de la princesa Ana, y el príncipe Carlos por ser el miembro más trabajador de la familia real y quien gana. Al comienzo de cada nuevo año, los fanáticos ansiosos de la realeza esperan con gran expectación para saber quién se ha ganado el título del real que más trabaja por su servicio durante los 12 meses anteriores. La princesa real generalmente ocupa el primer lugar en la lista gracias a su increíble ética de trabajo y dedicación a sus deberes reales. El año pasado no fue diferente, ya que la princesa Ana se llevó la corona cuando venció príncipe Carlos al primer puesto después de realizar 387 compromisos oficiales frente a los 385 de su hermano. Desde 1979, el fanático real Timo Donovan ha trazado cada audiencia, investidura, banquete, visita escolar o apertura estatal del Parlamento, y otros compromisos que la realeza llevará a cabo para descubrir quién trabajó más duro cada año. Sus hallazgos originalmente causaron malestar dentro de The Firm, y los miembros superiores del personal le pidieron que detuviera su investigación, informó Los Tiempos. Si bien se cree que los miembros de la realeza más populares son la reina, y el duque y la duquesa de Cambridge, hay otros miembros de la familia que realizan más tareas oficiales cada año y se considera que trabajan más duro. A menudo, los dos primeros lugares los ocupan el príncipe de Gales y la princesa real, que habitualmente han llevado a cabo entre 300 y 600 compromisos cada año cada uno. Mirar hacia atrás en los últimos 10 años, 2011-2021, nos permitirá descubrir de una vez por todas quién es la realeza que más trabaja, y te sorprenderá el resultado. En 2011, el príncipe Carlos realizó 601 compromisos, mientras que la princesa Ana logró 568 muy respetables. El año siguiente, los hermanos asumieron 592 y 566 funciones respectivamente. Los años siguientes fueron los siguientes: 537, 454, 2013, 533, 528, 2014, 527, 528, 2015, 530, 509, 2016, 546, 540, 2017, 507, 518, 2018, 521, 506, 2019, 146, 148, 2020, y 385, 387, 2021. Como resultado, el príncipe Carlos puede ser declarado oficialmente como el miembro de la realeza más trabajador de la última década. El príncipe de Gales ha llevado a cabo la increíble cantidad de 5.425 deberes oficiales, y logró vencer a su hermana menor por el codiciado título por solo 157 apariciones. Estos registros han sido guardados meticulosamente por el dedicado fan real Timo Donovan durante más de 40 años e incluso lograron causar malestar detrás de los muros del palacio con sus hallazgos por temor a que algunos miembros de la realeza fueran considerados tímidos para el trabajo. El señor O'Donovan, que vive cerca de Windsor, ha enviado sus hallazgos a Los Tiempos casi todos los años desde 1979 e incluso se emitió una advertencia del palacio del ex decano de Windsor, Michael Mann, quien había recibido un mensaje del palacio. La fan real explicó en una carta: "Tuvimos una fiesta de tragos. Entró y mientras entraba por la puerta principal dijo: me han pedido que hable con usted. Su encuesta no está funcionando bien y ¿detendría la misma? Había sido contactado por el Palacio de Buckingham, y aparentemente no les gustó lo que estaba haciendo. Sin embargo, las relaciones del señor O'Donovan con el palacio se han calentado desde entonces e incluso se ha encontrado con la reina en varias ocasiones, ya que a menudo asisten al mismo servicio religioso en Windsor.